trapo en el oído. ¿Qué no anda? Nada, aquí haciendo arte. ¿En qué tú andas que yo te veo así? Oye, mira, si alguien tiene el teléfono de Carlos Vasallo. ¿A quién? Me voy. Yo me quiero voy. Pedirle perdón y quiero irme con él. A mí nadie me dijo que esto iba a ser así. Tengo huevos en la cabeza y todo. Yo era más feliz antes, brother. Cuando yo tenía un programa de televisión, me ha explotado un huevo. Estoy todo embarrado. Ven acá, mi tal, arregla un poquito, mi mano. Un poquito. ¿Qué peste tiene el huevo? Bueno, depende. Todo esto depende como tú lo quieras coger. Porque muchas veces el huevo huele bien. El huevo... Mi amor, sí. Y aparte, es bueno pasarse siempre un huevo por la cabeza. Ya, dale, ya, esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo. Ya, no, buena con el huevo. Esto, mamá. Mira, ¿qué? ¿Qué mata? ¿De qué? ¿Qué cosa con todo lo que me han hecho? ¿Qué mata, hermano? Yo lo que te diría... No, si vuelve a entrar, te mata. ¿Dónde está él? Que se va a conseguir. Huevo él, Iván, ve acá, ve acá, ve acá, en serio. Se me fue una cosa del apuntador por el oído para adentro, ¿verdad? Que claro que tengo una cosa metida para adentro, mira a ver, director. Eso es riquísimo. Mira a ver, cámara 5, que es en serio. No, 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 cuidado. Que la jodera es una cosa, pero tengo una cosa por el oído y se me va si se jodió esto. Abuela. Algo traigan. Sí, sí, ese. No te toca la oreja. Ve improvisando algo, que lo que va aquí adentro lo tengo por aquí para adentro. Bueno, pero eso siempre es bueno. Oye, fíjate, fíjate, sí. Eso siempre es bueno. ¿Quieres que te dé? No. Me la van a pagar tú. Tú sabes que eso normalmente sale así, pero a ti quedarte con algo, un butacón en la cabeza para que caiga porque es duro. ¿Ya cogiste la pinza? No. Mira, bro, que tengo algo. Señora, ¿y la pinza? Mira, a ver, director, para que tú veas que no es mentira, ni es ni un stone, ni es nada. ¿Se te fue para adentro? ¿Se te quedó adentro? Mira, a ver. ¿Tiene pinza de cejas? Bro, tienen que sacarme esto para yo poder seguir. Pinza, ¿no? ¿Quién va a traer la pinza a mi Italia? No, no. Ella está en la guanajería, ella tiene que peinar. Esto lo te digo a ti, que esto no... Esto es lo que parezco yo. No, señor, usted no ve, vaya para allá. Ya, señora, ya, 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 muchas gracias, ya, ya. Ya, vaya para amigo Suki. Mira a ver a don ahí. ¡Agua! Se me va eso. Y mañana te van a decir una cantidad de cosas, viejita. ¿Quién fue el que autorizó lo del huevo? Tú verás mañana cuando saque el email. Pero tú sabes que yo no entiendo cuál es tu alteración porque se te ha quedado eso adentro, porque... ¿Qué? Yo quisiera saber qué conductor permite esto. Yo nunca vi... Bueno, yo no estoy a la altura de ninguno de los conductores que voy a mencionar, pero yo no vi jamás que en Sábado Gigante le explotaran nada. No, no, ahora mismo te digo, empavesado así, en harina, y entonces eres una pava rellena, de verdad. Y tu madre, que quería preguntarte, mami, ¿cómo está también tu madre? ¿Bien? ¿Tú quieres que te llame a la vieja? Me saltando, bueno. ¿Pero qué? No, no, como Skippy. ¡Ey, no! No, ey. ¡Mi niño! ¡Me faltó el Pintimé! ¡Que me lo pidieron allá en Ejón! ¡Fue el palanganeo de las amigas! ¡Pero por mi madre! ¡Por favor, dame el Pintimé! ¡Mira! ¡A la guaguita que espere! ¿A dónde va? ¡Tengo que ir para los picos aquí ahora! ¡Dame el Pintimé! ¡Él no me va a dar el Pintimé! ¡Que me dé el Pintimé! ¿Quiere un huevo, abuela? ¿Quiere un huevo? ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Para, para! ¡Para allá! ¡Para! ¿Está bien? ¡Plop, plop, plop, plop! Tú te salvas porque yo te quiero más que a mí mismo. Él también te quiere, lo que te quiere joder. Pero yo me voy a desquitar para que no vayan a pensar que no me voy a desquitar. Mira lo que parezco yo aquí en el programa este. Quiero hablar.